En sus últimas declaraciones, Alil dijo que su alma gemela era Melissa, lo que causó gran repercusión, especialmente en el mundo de los medios y las redes sociales. Si bien muchas personas interpretaron esta afirmación como un gesto romántico, otras comenzaron a repensar la profundidad y complejidad del concepto de almas gemelas en las relaciones. Entonces, ¿qué significan las palabras de Alil? ¿Cómo ocupa su lugar el concepto de alma gemela en la vida de las personas? ¿Cuánto podemos experimentar este concepto en la vida real? En este artículo, examinaremos la historia de Alil y Melissa en el marco de estas preguntas y discutiremos los reflejos del concepto de alma gemela en el mundo moderno. ¿Cuál es el concepto de alma gemela? En la mayoría de las culturas y creencias, las almas gemelas se definen como personas que están conectadas entre sí con un profundo vínculo espiritual, se complementan y literalmente dan sentido a sus vidas en común. Este concepto a veces se considera en una dimensión mística y se basa en la creencia espiritual de que los individuos están conectados entre sí en sus vidas anteriores. Sin embargo, en la era moderna, el concepto de alma gemela es más una narrativa romántica. Para muchas personas, un alma gemela es aquella persona con la que quieren pasar el resto de sus vidas y con la que se sienten completos. La declaración de Alil se basa exactamente en este punto. Destaca a su alma gemela al expresar que tiene este tipo de vínculo con Melissa. Esta situación ha llamado mucho la atención, especialmente en un entorno donde hoy está muy extendida la percepción de que las relaciones románticas son en su mayoría superficiales. El énfasis de Alil en este profundo vínculo con Melissa llevó a muchas personas a cuestionar la profundidad de su relación. Sin embargo, la validez del concepto de alma gemela es un tema de debate, especialmente en el campo de la psicología y la sociología. ¿Mito o realidad del alma gemela? Para entender las declaraciones de Alil sobre Melissa, primero debemos mirar un poco más de cerca el concepto de alma gemela. Si bien muchas personas creen en la existencia de un alma gemela, también hay muchos que sostienen que esta creencia es en realidad un mito. Desde una perspectiva psicológica, el concepto de alma gemela puede estar estrechamente relacionado con el miedo de las personas a la soledad y la búsqueda de la armonía perfecta. Las sociedades suelen criar individuos con una narrativa de amor ideal. Esta narrativa queda impresa en nuestras mentes a través de muchos productos culturales diferentes, desde cuentos de hadas hasta películas románticas. La idea de un alma gemela aparece como uno de los símbolos más poderosos de esta narrativa. Sin embargo, la investigación científica sugiere que el concepto de alma gemela es principalmente una ilusión. Muchos psicólogos y consejeros matrimoniales sostienen que las personas pueden formar un vínculo profundo con más de una persona y que cada persona puede ser compatible con diferentes parejas según sus necesidades y deseos cambiantes a lo largo del tiempo. Entonces, el concepto de alma gemela quizás pueda ser un reflejo de un modelo de relación idealizado. Volviendo a las declaraciones de Alil sobre Melissa, el punto importante aquí es que Alil ve a Melissa como la compañera ideal en su propio mundo emocional. En realidad, esta es una situación que refleja las expectativas y los sueños de los individuos en una relación. Alil puede sentir su conexión con Melissa a nivel espiritual, sin embargo, no hay que olvidar que la realidad de este vínculo deriva de la armonía y comunicación entre dos personas. Reflejos sociales de la percepción del alma gemela. El concepto de alma gemela no solo afecta las relaciones individuales, sino que también moldea las percepciones sociales. Este concepto, que se utiliza con frecuencia, especialmente en los medios de comunicación y la cultura popular, constituye la base de muchos clichés sobre el amor y las relaciones. Las películas, series de televisión, novelas y canciones suelen enfatizar que encontrar a tu alma gemela es uno de los objetivos más importantes de la vida. Esto eleva considerablemente las expectativas en las relaciones y muchas personas comienzan a buscar una armonía perfecta y una conexión profunda en sus parejas. Las declaraciones de Alil sobre Melissa aparecen como un reflejo de estas percepciones sociales. Si bien Alil afirma que encontró en Melissa ese vínculo espiritual profundo con el que muchas personas sueñan, en realidad, gran parte de la sociedad comparte este sueño. La gente desea tener este tipo de relación aunque sea una vez en la vida. Pero otro punto que no se debe olvidar aquí es que cada relación tiene su propia dinámica. Si bien el concepto de alma gemela puede ser válido para algunas personas, para otras este concepto es simplemente una expectativa poco realista. Otra razón por la que el concepto de alma gemela es tan importante en la sociedad puede ser que los individuos se sienten incompletos. El intenso estrés, la soledad y el individualismo que trae consigo la vida moderna aumentan la necesidad de las personas de un complemento.
Las almas gemelas ofrecen una ruta de escape para las personas en este momento. Los problemas en las relaciones se intentan disimular con el sueño de encontrar un alma gemela. Sin embargo, tal expectativa puede provocar serios problemas en las relaciones a largo plazo. La relación de Khalil y Melissa puede ser fuerte y apasionada por ahora, sin embargo, un significado tan grande asociado al concepto de alma gemela también puede alterar el flujo natural de la relación. Buscando un alma gemela en relaciones reales. Si bien muchas personas sueñan con encontrar a su alma gemela, pueden ignorar el hecho de que el factor más importante en las relaciones reales es la armonía y la comunicación. El concepto de alma gemela a menudo trae consigo una tendencia a ignorar los problemas en las relaciones. Sin embargo, una relación sana debe basarse en el respeto mutuo, la comprensión y la empatía, así como en el amor mutuo de dos personas. La relación de Khalil y Melissa también puede estar pasando por una prueba en este momento. Estas declaraciones que hace Khalil sobre Melissa pueden hacerte pensar que la relación es perfecta, pero cada relación tiene sus propias dinámicas y desafíos. Si bien estas dificultades a veces fortalecen una relación, a veces pueden llevar a la separación. El concepto de alma gemela puede ser una fuente de motivación para superar estos desafíos, sin embargo, esto por sí solo no es suficiente para establecer una relación sobre bases sólidas. La búsqueda de un alma gemela suele estar estrechamente relacionada con el proceso de las personas de encontrarse a sí mismas. Mucha gente piensa que cuando encuentren a su alma gemela, su vida estará completa y alcanzarán la máxima felicidad. Sin embargo, aunque el concepto de alma gemela es una idea romántica y atractiva, es un proceso en el que la persona debe completar su propio viaje y desarrollo interior. Para ser feliz y pacífico en una relación, un individuo primero debe estar en paz con su mundo interior. Las declaraciones de Khalil sobre Melissa pueden indicar un paso importante en su propio viaje emocional. La relación de Khalil y Melissa, ¿qué nos depara el futuro? La relación de Khalil con Melissa, a quien describió como su alma gemela, tuvo un gran impacto en la sociedad. Si bien muchas personas admiran el profundo vínculo emocional detrás de esta afirmación, algunos piensan que tal idealismo puede ser riesgoso para la sostenibilidad de la relación. Si bien esta intensa creencia en el concepto de alma gemela aumenta las expectativas en las relaciones, también puede generar decepciones. Hasta ahora, la relación de Khalil y Melissa parece basarse en un vínculo fuerte y apasionado. Sin embargo, lo importante en este tipo de relaciones es cómo evolucionará este vínculo con el tiempo y hasta qué punto el amor, la comprensión y el respeto que la pareja siente el uno por el otro serán permanentes. Porque en una relación no basta solo la pasión y el amor inicial, también es necesario que las parejas crezcan, maduren y se adapten a las condiciones cambiantes con el tiempo. Como resultado, la relación de Khalil con Melissa, a quien describe como su alma gemela, puede ser una historia romántica y admirable para muchas personas. Sin embargo, no hay que olvidar que, como toda relación, esta relación pasará por pruebas con el tiempo. Si bien el concepto de alma gemela recuerda a las personas la búsqueda de una conexión y un significado profundos, no se debe ignorar la importancia de establecer relaciones realistas y sostenibles.